¡Qué abismo, negro! ¡Racita! ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a su programa semanal. En casa, raza. Hoy está buenas. Con... ¡Ahora sí, compadre! ¡Ahora sí! ¡Último! ¡Eso! Buenas estén y tengan buenas tardes todos ustedes. Estamos aquí nuevamente sábado en casa, raza. Gusto saludarlos nuevamente. Levantar el castigo. Saludcita. No. Todo sea por las medidas, raza, síganse cuidando. Seguimos con el repunte. Sí, está bueno el repunte. Pues hay que esos tomar precauciones. Esos hospitales todavía siguen. Un saludo a todos los médicos que están ahí al frente de batalla. No, y a la raza que tiene a familiares ahí enfermos. Enfermos, de las mejores vibras, raza, y pues a cuidarse, síganse cuidando. Gracias, Silvia Ruiz, por tu like. Buenas tardes, Silvia Maldonado, mucho gusto, muchas tardes de estas. Ahora sí, compadre, empezamos. Ya volvió. No podemos faltar. Ya volvió. Ya volvió. Saludcita a todos, raza. Te extrañábamos que quisieras eso, güey. Sintonizando, ya me dijeron que hay competencia del buche. Te dejaron la barda. Que se bañó, pero es un buche, güey, no es gilo. Bueno, vamos, buche de mayorazo, compadre. Listo, compadre, ¿qué tal? Lloró. Sí. Bien. Sale lagrimeo. Oye, pues bueno, la raza ahí, buenas tardes a la raza de Colombia. Por ahí preguntándonos ya, raza, ¿dónde nos consigue Dan? ¿Dónde consigue estos mandiles? En nuestro Facebook, ahí mándanos un inbox. O un correo en info@ enrasados.com, ahí, a ver, dice, ya, se rasuró para recibir a su nuevo compadre. Claro. Sí, ahí era. Perfil. Puro perfil, nada, se crean, no se puso guapo. Perdió la apuesta mi compadre. No, fue una petición especial ahí de mi papá, entonces, ya saben que a los jefes no se les puede negar nada, ¿no? Entonces, un abrazo, un beso a mi papá, allá donde estás. Te queremos y sabes que estamos contigo en estos momentos. Así es, señor. Ánimo. Bueno. Buenas tardes de Colombia, compadre. Hay que decirle a raza que comparta. Ya está el link, ¿no? Ya está, raza. Buenas tardes desde Costa Rica también, compadre. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, raza, de toda Latinoamérica, del Caribe, que nos está viendo. Gracias a todo México. Compartan, seamos más, vamos a hacer crecer la comunidad. Los grupos de WhatsApp, racita. Oye, pero vamos a empezar. Vénganse, raza. Vean nada más lo que nos vamos a mandar. El día de hoy vamos a hacer 3 tomahawks que nos mandó la raza de Sigma Food Services en nada más. Certified Angus Beef. Qué belleza. C-I-B. ¿Cómo? C-I-B. Yo no sé qué es mamá. Te boca en la fregada. Okay. Repeat after me. Saludos, ahí follow Mossy, ahí en la raza, pero bueno. Follow Mossy. Se la bañaste, viejo. Espérate, racita, ayúdenos a compartir para que la raza se ponga acá, el cohete con la raza. No, venga, hoy hay rete, te quiero, Fede viene con todo, tequilita, todo va a ser. Saludos a los vecinos, saludos a los vecinos de Estados Unidos también, a todos lados, raza. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos 2 recetas tranquilonas, pero muy sabrosas, compadre. El día de hoy vamos a hacer estos tomahawk que nos mandaron nuestros amigos de Sigma Food Services y que pueden conseguir en la app de Grill House by Sigma, ya saben, en Rasados 10 por ahí. Vamos a hacer estos con una costra de chiles secos, ajo y tuétano, compadre. No, va a quedar va a quedar bruto, raza. Vean nada más. Están de buen tamaño. Vean nada más. Vean nada más estas bellezas. Vean nada más. Al rato, compadre, no me voy de aquí sin darle la mordida al pinche tomahawk. Así nos vamos. No vamos a fallar. Dice, saludos, Nancy Morales. Te mando saludos, Nancy, compadre. Saludos. Estamos aquí. Pásenle. Entonces, bueno. Y la otra receta que vamos a hacer, pues para acompañar nuestros tomahawk, como vamos a tener algo de buena cantidad de carne, vamos a meter una verdurita, vamos a hacer unas coliflores, pero las vamos a hacer como si fueran alitas. Sí, unas búfalo
Pero van a ser, el Mois, saludos, crack, saludos allá saludos. A la raza. Saludos, crack. Se os compartan, raza, y pues bueno, vamos a empezar, compadre. Hoy vamos también. Sí, claro. La raza de Twitch, saludos por allá. Vamos a compartir, Mois. Pronto vamos a hacer un torneo de Call of Duty, de FIFA y de Call of Duty. PES también le entramos. Sí, y ahí nos vamos, raza, van a ver. Todo le vamos a dar a la raza de Twitch. Sabemos que tenemos una comunidad de gamer. Es correcto. También le atoramos, no les damos, no les tenemos miedo. ¿Verdad, compadre? No, aquí se ponen todos. Y pues bueno, hoy va a haber Miller, raza. Va a haber Monte Shanik, papá. ¿Qué nos mandó Monte Shanik hoy, Charlie? Mira nomás. Sale para acá. Ahí está. Botellita. Malbec Merlot. Y Cabernet Sauvignon. ¡Ay, papá! Ahora vamos a degustar para este corte. Vamos a degustar esta botellita de Monte Shanik. Al ratito le damos. Al ratito para hacer el maridaje de nuestros cortes. Vamos a tratar de que todo salga a la perfección, raza. Pues bueno, vamos a empezar. Los sobres, carnal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo vas a sazonar los tomahawks? Vamos a sazonar los tomahawks. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar en esta ocasión. ¿Cinco pimientitos? Cinco sazonados. Bueno, es sal de cinco pimientos de enrasados por ahí. Estamos bien. Saludos, parte mainero. Saludos a Benjamín, Popellito. Un saludo por allá. Un abrazo. Oye, dice Luis Humberto que si le una gorrita blanca, compadre. ¡Ay, perro! ¡Se la merece, pinche! ¡Ay, perro! ¡Échale billete! ¡Pues oye! ¡Ya sabe dónde depositarle! ¡No sé, sí que nada! ¡Mira esta, compadrito! No. Para que partas ahí en el rancho Bartos Cuartas Plaza, compadre. Pero bueno. Gracias por seguirnos, Walter. Un saludo. Bueno. Entonces, hoy vamos a empezar. Déjame pinches nalgaditas. Vamos a darle. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, les voy a explicar rápido qué vamos a hacer con el tomahawk. Ahorita nada más vamos a poner sal con pimienta de enrasados. Pueden usar sal y pimienta tradicional, no pasa nada, no nos enojamos. Y se van a llevar, vamos a usar la técnica de sellado inverso, compadre. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que vamos a hacer es llevarlos a fuego indirecto. Pásale por acá, compadre. Ya tenemos nuestro asador en dos secciones, de este lado con carbón, de este lado sin carbón. Que está bramando. Y ahorita está bramando, vamos a aguantarnos tantito. Y de este lado vamos a poner, sin que le pegue la lumbre, la carne. Entonces, vamos a controlar ahorita el fuego, vamos a dejar que baje poquito, en lo que preparamos nuestros y ahorita nos aventamos también el manjurjito para que se ponga el carbón a punto. Y pues bueno, saludos a Chihuahua, saludos a CDMX, a la Ciudad de México. Vean, acércate, compadre, vamos a enseñarles, vean. Esto es una calidad Certified Angus Beef, pero es una buena calidad que nos mandan nuestros amigos de Sigma Food Service. Déjame acercarle un poquito más acá a la cámara para que vean el marmoleo. Chéquense el marmoleo intramuscular. Oye, yo me quedé impresionado también con la aplicación de Grill House by Sigma. Sí, compadre. Ese pedo que en una hora llega. Y puedes pedir todo. No. Ahí tienen, compadre. No, ahí tienen muy todo buena calidad. Todo para hacer tu carne asada, compadre. Entonces, bueno, vamos llega a agarrar. Congeladita. Si es para ese día, nada más la pones a descongelar y vámonos tres. Pues vamos aquí a darle sus. Échale bien, compadrito, porque está de buen tamaño. Sí. ¿Qué te gustó? ¿Unas 2 pulgaditas? 2 pulgaditas, compadre. No, son unas bellezas estos cortes de carne. Vamos a agarrar aquí. ¿Por qué las palmaditas, compadrito? Pues es para que se le pegue más sabrosito. Y nomás porque me gusta. Saludos a Durango. Allá, Javier. Saludos a Chevy. ¡Oh, qué pasó, compadre! ¡Epa! No, todo bien. No, entonces, bueno, vamos aquí a salar nuestros. A salpimentar, ya nada más. ¡Oh, qué belleza! Entonces, ¡qué belleza! Ahorita tenemos todo a. Vamos a hacerlo a fuego indirecto, como dijimos, compadre, sellado inverso. Y ahorita explicamos por qué lo vamos a hacer así. Ahora, hay muchas carnicerías que no encuentras el tomahawk así como tal, güey. Sí, es cierto. Por eso hay que aplicar el Grill House by Sigma. Aparte es muy fácil, es una app, ahí te registras, lo pides, te llega en una hora. Además hay que checar la cobertura, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si no consiguen ustedes tomahawk, compadre? Puedes utilizar Cowboy, puedes utilizar Ribeye.
chuletón. Que al final, compadre, es lo mismo. O sea, sí. Es la misma pieza, diferentes secciones, pero... Que a veces te la venden más cara y todo ese rollo. Pero, o sea, es el huesito que le da... Una vista. El prestigio al nombre, yo creo. Pues ahí está, racita. Entonces estos ya están aquí saladitos, compadre. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que le vamos a echar a la costra, compadre. Ahorita en lo que se calma un poquito la lumbre. ¿Te parece? Vámonos. Por supuesto me parece, pero me parece más... Si me sirve un tequilito. Ah, no, pues échale, compadre. El que se quiera echar unos tequilitas, póngase. Y mande foto y todo el rollo. Unos tequeros. Así les decimos aquí. Al rato las camisas. Al rato las camisas. Ya mandamos en las playeras. Raza, tenemos sorpresas para fin de año. No dejen de seguirnos. Ya saben, todos los productos de Enrasados ahí por inbox en Facebook ahorita. Oye, les damos la noticia que quién se acerca o no. No, pues dale, güey. Échale. Tú eres el que sabe. Necesitamos que nos acompañen a la reta de los tequeros, raza, porque se va a subir al barco. Se viene patrocinador oficial nuevo, de tequeros. Y ahora sí vamos a tener para dar y compartir con ustedes. Chale. Ahora sí. No, si vienen cosas... Sí, comprada. No, vamos a empezar con todo en enero, ¿eh? No. El año que entra, raza, venimos recargados. Viene con todo, raza. Con todo. Entonces, bueno. Te extrañábamos, Fede. Aquí no aplica buche, güey. No. Saca el programa. Bueno, compadre, vamos a empezar. Vamos a hacer lo que va a ser nuestra costra, compadre. Pásame los ajitos. Lo primero que vamos a hacer, raza, vamos a poner unos ajos a tostar, cocer en papel aluminio. Sí. Vamos a poner con aceitito de oliva y en un papel aluminio. Déjenme pasar, pásame los ajitos, compadre. Ahí va para allá. Aquí tengo todo. Ponla aquí, güey. Aquí lo empezamos a armar. Ahí estamos todos. Entonces, para nuestra. Bueno, vamos a explicarles. Para nuestra costra de chiles secos, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar chile guajillo. Este es el chile que nosotros acá en México conocemos como chile guajillo. Chéquenlo. Está seco, pero lo vamos a hidratar. Ahorita ya lo tenemos hidratado. Es correcto. Igual que Fede. Y ahorita igual. Ando bien hidratado, compadre. Yo por hidratación no paro. Y a este, compadre, es chile de árbol. Es correcto. ¿Sí? Está picoso ese. Este pica y pica. Este pica bien, es un chile de árbol. Cambray. ¿Verdad? También. Cambray también conocido. Esto es aquí en México. Díganos cómo le llaman allá. En Argentina, Ecuador, Colombia, compadre. No. Saludos allá a la raza, dice Cristian Castro. El cantante. Güey, sí, me dijo que lo iba a ver. Déjale, mando un mensaje, pero güey. Dice que le pongamos tequila para flamearlo. Pues, ¿por qué no, compadre? Al final hacemos ahí un toque especial. ¿Por qué no? Saludos a Oscar García desde Guadalajara. Saludos, compadre, aquí andamos. Y pues bueno, el otro chile que vamos a utilizar tres tipos de chile seco. Este es el chile morita, que le llaman aquí en el estado de Nuevo León, así le llaman, chile morita. Es un poco, es muy similar al de árbol, pero es diferente, da mucho sabor, aporta mucho sabor ahumado. Entonces esto le da un sabor muy, muy, muy sabroso. ¿Por qué vamos a usar chiles secos? Precisamente por lo que les decía, porque los sabores que aportan al estar secos son diferentes a los sabores que aportan cuando están hidratados. Bueno, no hidratados, en su estado natural, en chile normal. ¿Qué va a pasar? Pásame los chiles hidratados para que los vea la raza, para que los conozca. ¿Qué? ¿El chile no nace así? No. Estos son chiles secos. ¿Qué pasa? Nosotros lo que hicimos, pusimos a hervir, raza, en unos 10 minutitos todos los chiles, le retiramos lo que son las semillas. Las semillas y la colita del chile y dejamos en agua nada más. Pusimos un pedacito de cebolla. Y todos los chiles por aquí. ¿Qué hay más o menos aquí? Hay más o menos 6 chiles guajillos. Unos. Nada más como 2 o 3. 2 de árbol, 2 o 3 de árbol. Y de morita sí hay como uno o 6, ¿no? Sí, y también como 6 moritas. Saludos ahí al tocayo, al tocayo Chapa, Sergio Quiroga, compadre. Ya
Ya estamos tramitando el permiso, compadre, para que venga. Ah, ya. Próximamente las retas. Retas enrasadas. No, ya viene. No, traemos el siguiente año, raza, un proyecto que de veras les va a gustar. Y pues bueno, esto nada más los traje aquí para que los vieran ya cómo son secos, cómo están hidratados. Ya estamos por acá. Dice Samuel Martínez, compadre, esto con unas coronitas bien frías. No, no, y con unas Miller muertas. Peor, güey. No, con las Miller, compadre. Unas Miller Light, uff. Y pues bueno, ¿qué? Primer paso de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí más o menos unos 8 dientes de ajo en un papel aluminio. ¿Sí? Vamos a agarrar aceitito de oliva, vamos a hacerle una especie así de... Como una cobachita, ¿no? Una cobachita. Y, compadre, échale salecita, compadre. Ahí va para allá. Primero. Sal. Y ahora sí, compadre. Nos envolvemos. Y a fuego directo, compadre. Directo. Estos sí van a fuego directo porque... ¿Por qué? Con cariño. No, cuando ya sí te avientes las hamburguesas, me dices. Sí, no se me olvida. Esa vez que se te quemaron. ¿Qué pasó, compadre? Compadre, se ve que tiene rato de no venir, compadre. Pero bueno, oigan, va, ya está. Ya están los ajos acá, compadre. Ya. No se escucha ya. Se fue el audio. A ver, ahí debería escucharte. Ya lo apagué, lo voy a poner. Ya, boludo. ¡Ya nos oye! ¡Venga, production! ¿Ya se escucha? ¿Todo bien, Rosa? Ya, todo bien. A ver, Javi. Josué, Rodrigo, ¿ya se escucha? Listo. Listo. Muchas gracias, Rosa. No, Rosita, es que... En vivo, son programas en vivo. Son en vivo. Si se nos quema, se nos quema. Si se ve el audio, se ve el audio. Pero no estamos pasa haciendo nada. Todo listo. Por ustedes. Ahí está, ya regresó, ya estamos aquí. Estamos en vivo, Raza. Y bueno, juego en directo. Están pegados, güey. Sí. Ahorita aquí hay que estarlos toreando, compadre. O ponemos dos nomás. A ver, ahí te va. Juega el Tetris. Sí. Sí, vamos a jugar. Uno. Ya. Para eso te tengo, compadre. Ahí está. Va a caer el hueso bien negro, pero no lo hace. Sí. Bueno, cuando no quieren que quede el hueso así negro, pues regularmente se le pone aluminio, ¿verdad? Entonces, bueno. Se le envuelve en aluminio para darle nada más presentación, pero realmente no pasa nada si el huesito se pone morenito, no pasa nada. Esto, compadre, ya está fuego indirecto, está por acá. Vamos a poner los ajitos, vamos a bajarle un poco la temperatura a los ajos también. Y pues bueno, ¿en qué sabor lo vamos a hacer? En el Weber, pues que es Weber. Touch Performance. ¿Este es el Performance? Sí. Entonces, como ya saben, compadre, siempre que cocen a fuego indirecto, ventilación abierta. Del lado donde está la carne, del lado contrario donde está el carbón. ¿Para qué? Para que trabaje en forma de horno de convección. Ahí está trabajando ya. Entonces vamos a dejarlo. Cálmate. En horno de convección. Eres embajador, güey. A ver tú. Güey. No. Pues es que me creo. ¡Somos! ¡A Weber, compadre! Somos embajadores, Weber. Como que está ojerada este pedo, güey. Dice Toño López. ¿Toño Esquinca? No, es que nos dice ahí que se quedó sin audio. Creo que ya está arreglado lo del audio. Sí, el audio está. ¿Qué hicimos, Toño? Aventamos el ajo a fuego directo con aceite de oliva y sal, envueltos en papel aluminio, ya están ahí. ¿Qué buscamos? Que se haga una especie de puré.
Acá en el Inter ya tenemos los Tomahawk a fuego indirecto, también salpimentamos con sal de 5 pimientas enrasados, pero pueden utilizar sal normal y pimienta normal. Les recomiendo que utilicen pimienta recién molida, pero no pasa nada, ¿no? Así lo llevamos. Ahora bien. Ahora bien. Hay que seguir hidratando. Sigue así hidratando, compadre, porque lo veo sudoso. Compadre, es que estoy enfrente de este pinche pedo, güey. Saludcita, raza, a todos los que nos están viendo. Gracias por darle like, gracias por compartir. Ahí va. Saludcita. Todo de fondo. Venga. Me gusta quitarle esto por para identificarlo. Vámonos. Todo bien, compadre. ¿Por qué te pones chapeado, güey? Ah, güey, pues es que. ¡Hola, güey! ¡Su puta madre! No, no, tenemos licencia ahí de ese es el buche de ojo lloroso. Dice Javier Espinosa que dice que estás 3 semanas bien seco, se ve que te hacen falta. Sí, sí, compadre, chile, Javi. Chile, sí. Bueno, dice Luis Jiménez, unos mezcales de Durango. Compadre, si nos los mandas, nos los echamos, o si nos recomiendas, uno los buscamos aquí. Aquí los armamos. De esos que traen a la cara, ¿no? ¿Dónde? Aquí le entramos a todo. Si nos mandas a patrocinador, mejor. Ya, güey. Oye, vino chévere, tu pedo, güey. Entonces, bueno, esto está aquí y ya huele fenomenal, compadre. Aguas. Que bueno, empezamos a hacer. ¿Vamos frito o qué? Sí, vamos a hacer el este. Vamos a tenerlo acá. Esto ahorita pónmelo por allá porque esto es para presentar. Presentación. ¿Qué vamos a hacer, compadre? Así, nuestros tuétanos. Estos los ponemos acá. Vamos a aventarlos así, sin nada. Además, un tantito. Bueno, vamos a ponerle sal y pimienta, compadre. Hoy sal y pimienta. Échale, compadre. Échale sal y pimienta. Vamos a ponerlos con el carril. Sí, así. Échale. Acá, Charlie. Espérame, que estoy acá. Por el carril para que no se muevan. Exacto. ¿Qué buscamos ahí? Solamente no buscamos que se cosan totalmente, raza. Por eso no los envolvimos en aluminio. Correcto. Por eso no. Lo que buscamos es que se suelten, sea más fácil. ¿Por qué? Porque esos tuétanos van a ir mezclados con nuestros chiles aquí en este procesador necesito, de alimentos. ¿No? Sí, y con esto vamos a darle lo que es el sabor. Pues mamalón, compadre, a la... Cae, tira nomás. Entonces, bueno, en el Inter, compadre, vamos poniendo acá nuestro... Vamos a picarle así. Así. Mira cómo... Va a chispototear, compadre. ¿Cómo se trata aquí? Aquí estamos haciendo... Agua, porque eso va... Qué bonito soy eso, ¿ah? Sí, es que la sal, compadre, esa que está brincando es la sal. Sí. Entonces aquí, racita, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestros chiles. Pero los que están aquí, ¿verdad? Los que están hidratados ya. Los chiles hidratados, vamos a ponerlos por aquí, compadre. Sí, gracias, vamos a poner la cebolla. Ya te extrañamos. Ya sé que me extrañabas, pero tranquilo. Vetados, por favor. Entonces aquí ya están. Ahí está hidratado. Vamos a echarle un pequeño. Un chorritito así, güey. Chorritito. Ahí mero. ¿De eso qué es? Espérame, aquí hay un chilito navegante, compadre. ¿Eso qué era, Checo? Esto es el agua donde se cocieron los chiles, sí, raza. Sí, es el mismo jugo. ¿Eh? A ver. Ahí está, es el mismo juguito, guárdalo. Ahorita vamos a ver qué tanta grasita nos suelta nuestros tuetanitos y con eso vamos a darle. Y aquí ahora, ¿y a dónde caemos para probarlos? Aprovechando la visita a Monterrey, dice Toño López. Pues, compadre. Pues que se eche la vuelta, nada más que necesitamos la prueba en físico. Necesito PCR. Un PCR, por lo que mi compadre no pudo ir todas estas semanas. Una carta médica. Ahora sí, estamos muy estrictos en ese sentido, raza. No lo tomen a mal. Pero bueno, dice Elisa, Ivette, que va a poner atención en las coliflores sabor búfalo, compadre. Pues ahorita ven. Vamos a aprender, sí. Vamos a aprender todo. Es algo nuevo que también puedes hacer con la carnita asada. Sabe muy bueno. Para no tener que hacer alitas, metes algo de verdura. Entonces, ahorita nos los aventamos. Wow. ¿Cómo van acá, compadre? No, compadre, esto, ven nada más. No, van especiales, compadre. Ya están empezando a sudar. Vamos a dejarlos ahí. ¿Les daremos vuelta, güey, mero? ¿Tú qué opinas? ¿Nos dejamos otro ratito? ¿Unos 5 minutitos más? Unos 5 minutitos más.
No, es que está bruto la temperatura, compadre. Está bruta la temperatura, hay que estarle al pendiente, ¿eh? Pues bueno, ahí vamos. Ya están sudando aquí nuestros tuetanitos. Ya nomás. Ya nomás. La sangrita, puro veneno, directo al cora. Puro veneno. Directo al cora. Cuando Laura dice, oh my god, yo quiero tuetanito. Entonces, no. Ya está soltando aquí. Ay, papá, con tortillas recién hecho. Omar Flores dice una pregunta muy buena. ¿Qué dice? La coliflor es como la de la torrada. No, es otra versión. Ya hicimos una similar a la de la torrada, es correcto, en transmisiones pasadas. Sí, hace ya como 2 meses, ¿no? Pero si nos hacen la petición, la podemos ver hacer. Tenemos la receta de la de la torrada. Sí, claro. La tenemos. No, es más, invitamos al chef Arispe a que la haga. Ay, Jesús, tan así. No. Ve, tráigalo, para que la raza vea que no. Un saludo. Digo, es que voy a juntar con él de chavillo ahí cuando malandreábamos y todo eso. Y también lo corrieron. Y también lo corrieron. Respetos a Axel, Joel Arispe. Un saludo a todos por allá. Y raza, ya saben, todos los productos enrasados ahí en la página, compadre. En Facebook, mándanos un inbox. Ahorita ya viene también el sitio web. También hay banditas ahí, a la raza que me ha preguntado qué onda con las banditas, también por ahí. También hay. Todo hay. La bandita multiusos. Maldita multiusos, y en fin. ¿Cómo van, compadre? ¿Ya lo han aflojado todavía? Ay, no, ¿o les damos poquito, un botón? Poquito, no. Nomás por abajo. Nomás por abajo, para que caliente el hueso. Sí. Ok. No, chele, compadre. Ahí va. Entonces, ¿qué te parece, compadre? Vamos. Pues ya, vamos a hacer la costrita, ¿o qué? Pues vamos a hacer darle un volteón allá y hacemos la costrita. Sí. Ocupo para la costrita, ocupo un poquito más. Ah, sí. Hay que echarle todavía. Ya. Entonces, bueno. Vamos a agarrar acá. Qué bonito se ve eso, señores. El tapaterias, pues casi. Mira. La profesora, ¿qué dice? Tapaterias, soy de Reynosa. Sí, con mucho gusto, compadre. Omar, vamos a hacer la invitación al chef ejecutivo La Torrada. Lo conocemos, es un buen amigo de nosotros. Y si se anima el güey a hacerla aquí en vivo, con mucho gusto nos la aventamos. ¿Sale? Esto va muy bien, compadre. Yo creo que le faltará el tiempo perfecto para hacer la costrita, compadre. Perfecto. Aquí ya está. Ahora, hay un tip para la raza que me dice, oye, que por qué está sangrando, yo he visto que en lugares que no sangran. Bueno, hay una manera de hacerlo. Hay varias, o sea, está con aluminio, está de un lado y de otro. Pero les voy a dar un tip para que no les suelte, pues no es sangrita, es una vitamina que le da el color rojo a la carne. Es correcto. Esto lo puedes hervir antes, los hierven antes en agua con sal y vinagre, compadre. Y con eso se le quita el color rojito. No totalmente hervido, nada más una sancochada y va para afuera. Con eso evitas, pero no pasa nada. O le pones aluminio para no ver. ¿Le pones aluminio para no ver? Y ya, se chigó. Pero mira, estamos buscando que queden como ese, ¿no? Exacto. Estamos buscando que queden así todos. Entonces, voy a hacer un cambio aquí. Pues voy a un memorama. Dale, un poquito menos. Dale vuelta. Vamos a darle vuelta. Para abajo, no. Sí, se va a hacer el cara. No, está bien, No. Así como lo vas. Vamos a girarlo. Vamos a girarlos porque, pues. Está soltando la grasita. Ese está bien, ese también está al 100. No, ahí va a quedar. Me va a ocupar. Puro veneno. Directo al cora, puro taparterias. ¿Te acuerdas del taparterias? Sí, tenemos la receta del taparterias, compadre. Muy famosa. Muy famosa. Se hacen 2-3 restaurantes aquí en Monterrey. Sí, cómo no. Dice Lacho, me va a estar confundiendo, que estás calentando la chava, compadre. ¿Por qué? Pues no la sueltes de la mano, compadre. Pero es que ya me queda bien poquito, ¿para qué la suelto? No, pues es lo que dice. Mira, padre. Aquí está la colección. Vamos bien. ¿Vamos bien para llevar cuánto? Media hora, güey. Media hora, yo, 4-5. Vamos bien. Vas a buen ritmo, compadre. No, échale, te quiero. ¿Quién era? Era Lacho, a ver, chingale el te quiero. Mándanos una foto por inbox a Enrasados. Pero donde esté cayendo el te quiero. Y luego donde te lo estés tomando. ¿Cuál es la diferencia entre un tomahawk y un cowboy?
La realidad es el... es el... la presentación, pero también hay quienes dicen que también el número de costilla que agarres de la, del lomo de la vaca donde sale de la pieza de la res. Costillar. Ajá, sin embargo, les voy a ser franco, o sea, la mayoría de la raza... Pero ahorita córtale, güey, y les decimos, ¿verdad? Ah, no, y todos se la van a creer. Exacto. No, ahorita... Realmente es la presentación del corte del ribeye, porque está el ribeye sin hueso. Está también le dicen chuletón, uh-huh. Y luego está el cabo y está el tomahawk. Entonces al final es la proteína es la misma. Nada más como dice Checo, tiene que ver el número de costilla que agarres para hacer el corte. Para corte. Y la realidad es que vas a muchos lados, compadre, a muchas carnicerías. Y te dicen, te vendo tomahawk y realmente es el mismo chuletón. No, ponte trucha y pide el chuletón y te lo van a dar mucho más barato que si pides un cabo. Sí. Y al final es prácticamente lo mismo. Y si lo pides sin hueso, te lo van a dar mucho más caro que con hueso, pero al final es la misma proteína. Sí, la única diferencia con el cowboy, el ribeye, el tomahawk y el chuletón, es que el chuletón incluye lo que es la tapa del ribeye. Es la única diferencia, trae la tapa de ribeye, en algunos lugares le llaman borrega, güey. En otro le dicen costilla norteña. La costilla norteña, pero realmente es la tapa que cubre la pieza del lomo del ribeye, donde viene todo el ribeye. El ribeyecito bonito, coquetón. Se ve, güey. No, compadre, y ahorita que le eches aquí a los chilitos, compadre. Perdón por la interrupción, pero no, se ve, échale. De hecho, compadre. Oye, ¿por qué sale un chorro de fuego? Por es la grasita, compadre. Pues ya sé, pero es para que, o sea, para que sepa la raza. Sí, está cayendo la grasa, está chorreando. Va prendiendo. Oye, compadre, pues yo creo que venlos poniendo por aquí, compadre. A ver. Ahí te va esto. Espérame, deja que me la enjuaguen, compadre. No, para irle sacando el menjurje. El menjurje para echárselo acá, compadre. ¿Por la qué? Grasita. Porque la raza... ¿Qué más te puedes preparar con esto así rapidillo? Compadre, una tostada, güey, con unos frijoles, güey. Una tortita de harina recién hecha. No, con su tuétano, con su tuétano y... Una salsita de piquín para que rompa. No, hombre, compadre. No. Me están antojando, hombre. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Mark Ufo 2. Me pongas su nombre. No lo vayan a poner de que... Los nombres que ponen acá. Vázquez Noemías dice... ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludos. Saludos, Noemías. Ponlo acá. Dice Laura Martínez, que aprenda bien Carlos para que me los haga unos mañana. Carlos, por favor. ¿Cuál de los dos? Aprende. No, de acá el productor. Por favor. Chido tu comentario. De hecho, Laura, ya te lo mandé bien instruido para la ensalada de lechugas. Ensalada caliente que hicimos la semana pasada. ¿Está vivo o qué, compadre? No, está en el mero top, mira nomás. Ah, es que lo volteé. Sí, lo dejaste ir, compadre. Pero no importa, compadre, es lo que le va a dar sabor. Ya, es que ya me quemé. A ver. Te falló. No, raza, es que necesito apoyo aquí. Fede. Échale. Exacto. Fede, tú siempre me pasas, yo te paso las cheves, ahora tú pasas una copa de vino, ¿no? Por supuesto que sí, pásenlo por acá. A ver, déjame te paso esto por acá. Échamelo aquí. No. Ahí está. A ver, compadrito. Ahí está abierto, ya lo dejamos abierto. Vamos. Déjame nada más le quito aquí esto. Vamos a cruzar aquí tantito, Rosa. Ahora sí que. Mira. Vamos a servirle una copita de Monte Chanique a mi compadrito. Acuérdense que trae Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon. Échale nomás. Oye, esta copa está media. Sí. Poderosa, ¿no? Sí, hay que servirle. Es de las caras. Hasta el punto más ancho de la copa. Esa ahí va. Sí aprendiste, pero. Ay, mero, mira. Va a decir, pero bueno, ya que estoy ahí. Salucita, pues vamos a probarlo. Pues pruébalo. Vamos a probarlo. Pues agarra, vamos a probarlo. Pues sirve ándale. Sirve otro. No. Yo no me puedo echar tanto porque va de gilo conmigo. Ah. Vamos a echarle un poquito más. Sí, acá. Este vino es de marca mexicana del Valle de Guadalupe en Ensenada. ¿Eh? Mira.
Veme a los ojos, estás viendo la cámara. nada más no cierro los ojos porque me enamoro. Saludito, la cara de que dijo que sí, creo que sí. Pruébalo. Dice que le das vueltas. Yo les acompaño aquí con mi. Oye, güey. Puro tequila. Oye, tranquilo, es un tequila, es un tequero. Es un barril de chévere. Para que vean. Se calme, güey. Qué yeti ni qué la fregada. Chócala aquí. Bueno, no. Un brazón, por favor. Pero bueno. ¿A poco creen que nomás ustedes, compadre? No, aquí todos parejos, no sé. Y pues bueno, ¿qué tal el vinito, compadre? Ah, está bueno, güey. Está muy bueno. La verdad, yo degusté los dos pasados que trajeron. O sea, vuelvo a decirlo. Yo que no soy muy fan del vino, están riquísimos. Pero ¿cómo le haces para escoger qué botella, güey? O sea, el chile está muy rico este, está muy rico el pasado, o sea... Híjoles, es que yo creo que ya es cuestión de gusto, digo... Pero no hay problema, mira, ahí está un WhatsApp. Ahí está Monte Chanik, pueden preguntar. Hay promociones, platiquen con ellos. Bueno, ya no hay confín, pero díganlos que lo vieron enrasados y que qué promoción les van a... Y si están en Monterrey, se lo llevan hasta su casa. Monte Chanik, aviéndanos un enrasados 10, hombre. Sí, ya están en eso, ya están en eso. Pues bueno, ahora sí, compadre. Vamos a seguirle aquí con la receta. Le echamos vinito. ¡No! Pues écheselo a la pancita, compadre. Sí, va para allá. Pues bueno, vamos a empezar. Sí, está muy bueno, ¿eh? Vamos a retirar el... Vente para acá, Charlie. Sí. Carlitos. Está. Vamos a ver. Vamos a sacártelo aquí, compadre. Déjame el pavo porque le van a decir que no me lo acabé. Échale. Vamos a retirar el tutanito. Mira así. Hijo, sí. Eso es una grosería. ¡Ah! Y vamos a empezar a echarlo por acá. Es muy rico así con el tuetanito, así no, todo el rollo. No, compadre. Ahorita vas a ver, ¿no? Es que... Con el puro olor, está con mal. No crean que se me está haciendo agua la boca, Rosa, ¿eh? No, está casi escuchando. No, hombre, nada más. Esto con una tortillita con limoncito. Pero vamos a ir poniéndolos a hacer acá, compadre, la cañita para que no se desperdicie el veneno, compadre. No, hombre, güey. Ya nomás. Directo al Cora. Así lo vamos a hacer, compadre. Como siempre he dicho. Si lo vas a hacer, hazlo bien o no lo hagas. Pero enseña así a la cámara. A ver. Faltando producción, güey. Me falta el toque, a ver. Déjame aflojar acá esto. Pues esto qué le va a aportar. ¿Cuándo hacemos el taparterias, compadre? Pues la de 2 semanas, compadre. Pues se vienen las navideñas, compadre, es la bronca. Triglicéridos arriba. Salud. A ver, si te dice mi compadre Fede que le haga así, que quieren ver cómo cae el veneno, pues bueno, ahí va. Esto no les dé miedo, ¿eh? Según un estudio ahí que hizo nuestro amigo el Gurman del canal de... ¿Qué traen esto? Se ve muy bueno, güey, está bien rojo, no sé por qué. Mira. Ay, compadre, te extrañamos. Es que, güey, se ve rico el vino, güey. Se lo tomó de giro. Oye, man, bueno, vamos a seguir, compadre. Acá está la recetita. Ya va. Estamos raspando nuestros tuetanitos así. Entonces, esto no se espanten. Si dicen, es que todavía le falta el tuétano. No, hemos acabado, raza. Ahorita viene el paso final. Chécate la carne, compadrito. ¿Cómo va? No se nos vaya a pasar. No te voy a quemar, Fede. No te voy a quemar, Fede, por favor. Yo la veo al puro punto, compadre. No. Échame la Weber Cam, compadre, para que vea la raza ya. Ahí está ya, mírala. Vea nada más, raza. Vea nada más esos cortes. Indirecto, un ojo, excelente, esto va espectacular. No, esto de aquí, compadre, creo que el acomodo influyó mucho, che. Sí, definitivamente, la técnica alemana, bueno. Espectacular.
celular. ¿Dónde la aprendiste, compadre, esa técnica? Ay, es que mira, ¿te acuerdas cuando te dije que fui a Nueva York, a unos cursos desazonador? Ah, ahí mero, no me digas. Ahí me dijeron. En la revista del avión. Ahora sí, compadre, échame los ajitos. Échame los ajitos. Le voy a cerrar aquí un poquito más. Sí, 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 échale. Y está. Ahora sí, compadre. Y eso que no estamos usando termómetro, ¿eh? Van a ver cómo va a quedar, van a ver. Ahora sí, compadre. Échame los ajos aquí adentro, compadre. Déjame traer nuestra sal de 5 pimientas. Ahí, Josito figura. Figuira. Pura calidad, sí, compadre. Nuestros amigos de Sigma Food Service manejan pura calidad. Pura calidad, compadre. Ya saben, lo pueden conseguir ahí en Greenhouse by Sigma. ¿Pueden repetir qué tiene la mezcla que están haciendo? Claro, compadre. Aquí tenemos ajos. Tenemos. A ver, ahí van los ajitos. Ahí van los ajitos, ahí van los ajitos. Ahí mero. Tenemos ajo, tatemadito. Chiles secos, que son guajillo, morita y chile de árbol. Hidratados. Hidratados en agua hirviendo, ya sabes. Son más o menos 6 guajillos, 6 moritas y 2 chiles de árbol para que no pique tanto, porque el chile de árbol da buena la patada. Tenemos tuétanos, los vaciamos aquí. Y tenemos sal y pimienta y los ajos que pusimos a tostar allá de aquel lado. Y un pedacito de cebolla, un cuartito de cebolla nada más que pusimos a hidratar con los... Con los chiles ya, muévense por eso, ya le echamos. Vamos a moler y ahorita rectificamos algo. Vamos a probar primero. Vamos a ver la textura. Oh, compadre, qué chulada. Ya nada más. Vamos a darle otro llegue. Ahí está. Ahora sí, pásame una cucharita, compadre. Ah, con esta. Vamos a verla. Vamos a darle nada más una... La consistencia, vean, raza. Tiene que quedar como pastita, que es lo que buscábamos. Ahí está. No muy aguado. No muy... Un probete. Pues órale, compadre, a ver. Dale. Date. Ahí está. Échale. Pero tú también, por ejemplo. No. Claro. Sí, pues si no hay chévere, ahí... Hay probado. La textura de los chiles, el sabor ahumado. Está bien. Échale más. Si le falta un poquito de sal, échale un toquecito más de sal, compadre. Son más o menos unas 2 cucharaditas de sal las que le pusimos, güey. Está bueno. Compadre, ahí dice Fede, andas muy colorado, que si es el calor o los nervios por volver a cocinar. No, es el vino. Es el vino. Presidente todo. No, pero mira, échale la toma. No, compadre, es que ve dónde estoy, güey. O sea, es de todo, un poquito de calor, un poquito de vino, el tequilito también. No, raspa, compadre. Todo hiperventilado. Y luego aparte, trae gorra blanca, o sea, se nota más. Si trajera una gorrita roja, no, pues... Cállate la boca, compadre. Aclimata. Oye, bueno. Pero nervios no son, compadre. Nervios no son. Aquí por cocinar te puedo garantizar que no es, compadre. Todo menos nervios. Dice, ¿cuántos minutos de cada lado juego en directo los tomahawks? Depende mucho la temperatura. La temperatura de tu horno, de tu asador. Yo creo que debe de estar más o menos unos, por ahí, unos 20 minutos a unos 180 grados. Aproximadamente están a fuego indirecto. Ahorita van a ver por qué los hicimos a fuego indirecto. Bueno, déjenme ir poniendo a calentar porque ya van a salir nuestros tomahawks. Vamos a poner a calentar nuestro sartén. Entonces esto es un sartén de acero. Por ahí está ya. Y ahorita los vamos a poner a calentar. En el inter, en lo que hacemos esto, ya vamos a empezar con nuestra segunda receta, que es la receta de las alitas. Las alitas de coliflor, algo sencillona, algo sabrosona, que van a probar ahorita. Vamos a esperar aquí a que esto caliente bien, que humee un poco.
Por ahí había mantequilla, ¿verdad? Para ponerlo ahorita en el fondo. ¿Dónde está Fede? ¿Dónde está Fede? Ahí viene, viene, fue. Fue una parada técnica ahí. Pero ya estamos aquí. Entonces, raza, recuerden, Tomahawk en costra de chiles secos. Saludos ahí a Marcus. Saludos por allá. Leti Sánchez, gracias por estar. Cristina Marcos, mira. Cristina Marcos, por favor. Cristina Marcos. Un saludo a mis papás, que hace rato que no los saludo. Saludos más, saludos, jefe. Ya está, ya traigo el perfil aquí que me pediste. Andamos limpios. Babyface, ahí está. Babyface, nalguita de bebé. pero aquí andamos. Vamos a votaciones. Dice, con barba o sin barba. ¿Qué recomiendan? ¿Vegetal o artificial? Me imagino que te hablas del tema de si briqueta o carbón normal. Campirano, güey. Compadre, no hay otro más no de campirano. Falle, no le falles. Si manejan los dos. ¿Qué diferencia hay entre briqueta y carbón? Nada más. Uno te brinda más, la briqueta brinda un poco más de temperatura por pieza. Es que el pedo es que todas las briquetas son del mismo tamaño. Uh-huh. Y son, como son del mismo tamaño, se empiezan a calentar uniformemente. Entonces, te pueden aventar un calentamiento... Un calentamiento global. así como tú gustes. Te producen una temperatura controlada. Más ¿qué estable. Quiere decir? Es cada una de las briquetas te da una cantidad de calor por cierto tiempo. Exactamente. Y cuando haces carbón, pues tienes piezas grandes, piezas pequeñas, entonces es más difícil de controlarlo. Cuando vas a hacer algo indirectamente, yo te recomiendo briquetas. Cuando vas a hacer carnitas anormal, te recomiendo mucho el carbón regular. También para ahumar utilizan mucho el carbón de briqueta, perdón, utilizan mucho la briqueta porque como puedes controlar la cantidad de calor por tiempo, por la cantidad de briquetas que estás manejando, eso es más, más fácil hacer todo ese tipo de cocciones largas porque tienes controlado el calor. Es correcto. Pero bueno. Y hay muchas técnicas. Sí, para usar las briquetas. El aro, la serpiente. Después hacemos un especial. Sí, tiene su chiste. Para que vean ahí todo el tema de las briquetas. Mantequilla. Y la mantequilla. Pero bueno, vamos a poner aquí ya, compadre. Yo creo que ya los ribeyes, los Tomahawk, ya no, compadre. ¿Cómo ves? ¿O los aguantamos? ¿Los hacemos al tanto? O hacemos primero vamos las... Vamos a ver. Si a ver, chécale, tanto, a ver. Vamos a ver. Chécale, compadre, chécale. El del medio yo ya lo veo con... Sí. Si les falta un poquito, si quieres termometear un poquito, Vamos a darle unos 10 minutitos más. Empezamos con la de... Dale vuelta, compadre. Vamos a ver cómo están. Es que están muy bien. Mira nada más. Está bonito. Pues hacemos el cambio. Ahí en el Inter. Uno. En el Inter agarramos la cantimplora. Mira nada más. Nos sigue falta. Bueno, vamos a dejarlos ahí otro ratito, compadre. Sí. Y bueno, ya tenemos todo listo acá. Hay que empezarnos a hidratar. Güey, tú ya te hidrataste, sigo. Ya, sigues, compadre. Buche de ojo llorando. Saludcita a toda la raza que nos está viendo. Gracias por compartir, gracias por darnos like. Los queremos mucho y vamos a agarrar el pedo con ustedes. Gracias, todos los sábados todos que los podamos. Sábados. Exactamente. ¡Salud! ¡Saludos al Valle de Texas, allá! Chile. Uno, dos, ¿qué? Espérate. Ahí va, una. Es que unos dicen que no le tomo, güey. No. ¿La hago así de águila o qué? Chale, a ver. ¿De águila? Vamos a ver, se aviente una de águila. Una, dos, ahí. Tres. Ahí está, compadre. Sí le tomo. No, o sea, ya va aquí. Ya te lo echaste, compadre. Ya va ahí y la temperatura que. No pasa nada. El ojo lloroso. Vénganse. Oigan, raza, pues Mark UFO 2. Te voy a decir una cosa, compadre. Yo sé que gracias por darnos las gracias, pero
más que darnos las gracias, compadre, nosotros para eso estamos aquí, para que nos pregunten, tratemos de explicarles lo poco o mucho que sepamos de todo esto. Correcto. Transmitirlo es hacer una buena que comunidad. Que somos aficionados. Somos razas, por eso se hacen razas. No somos chefs. No. Nunca hemos estudiado para esto. Son recetas de la abuela, del papá, del tío. Es correcto, compadre. Todo bien. Yo le sigo. No, raza, entonces aquí estamos por ustedes, compadre. No nos den las gracias. Ustedes pregunten. Estamos para tratar de resolventar todas las preguntas que tengan. Y para eso estamos, ¿no? Venga, enrasados, para eso está, raza. Nos dedicamos a hacer recetas y a hacer productos para la raza. Eso. Yo chingo. Listo. Rod Savo, échale, primo. Saludos a Texas. Saludos a Laredo allá, primo. Un saludo por allá a toda la familia. Un abrazo. Dice, el vaso que están usando para el tequila, ¿lo venden ustedes, compadre? Tú dímelo. No, pero podemos sacar una edición especial de Enrasados. No, aquí lo venden mucho porque aquí en el norte la raza es muy tequilera. Y lo venden mucho para echar el tequila y que no se caliente. Pero igual sacamos unos ahí para la raza, ¿por qué no? Pues ya tenemos el de cheve, ya tenemos el de litro. El de whisky, compadre. Por eso, el de litro es el de whisky. Podemos sacar a lo mejor el tequilero. Oye, dice que te preguntan que qué tal salió la carnita en San Miguel a la leyenda. Ah, Cristina Marcos Canavati. Jefecita, te amo con toda mi alma. Te quiero mucho, salió espectacular. Gracias por invitar. Ya le dio mucha vuelta, dije ya. No. Un abrazo, mamá. Te amo. Saludos a mi tía Cintia allá también, allá a la familia en Ciudad de México. Todos por allá. Bueno, compadre, pues vamos a empezar con la segunda receta, compadre. Sobres. ¿Qué te aviento? Échame lo de las coliflores, compadre. A ver, aquí las vamos a poner. Exacto. Ahorita vamos a hacer menjurje. Bueno, ¿qué tenemos aquí, raza? Coliflor. Esta es la coliflor aquí en México. No sé cómo le llamen en otras partes de allá de Latinoamérica. Esta coliflor que tiene está blanqueada en agua hirviendo. La pusimos a hervir unos 10 minutos nada más en pura agua con sal. Y la dejamos no totalmente cocida, está precocida. Ya está lista para cocinar. ¿Por qué? Para evitar que se tarde tanto y aparte esto le da más sabor. Se le impregna mejor los sabores ya un poco más cocida cuando está cruda. Entonces, pues vamos a empezar, compadre. ¿Tú te avientas esto o qué? ¿Te voy diciendo? Sí. Jalo. Échale, compadre. Ok. Embárrame esto con mantequilla, compadre. Ahorita le echamos. A ver, vamos a poner esto un poquito por un lado. Sí. A ver. Mueve esto para allá, compadre. Llévate esta. Yo me la llevo. Y esta, embarra la mantequilla. Ponemos aquí. Entonces, vamos a empezar con tantita mantequilla. En un sartén, compadre, a derretirla. Sí. ¿Dónde está? Ahí lo tienes al lado. Aquí está. Si quieres, pásame. Tú aviente, yo te la derrito, compadre. La mantequilla, compadre. No te emociones. Andas bien amoroso, güey. Chinga, te extrañé. Pero vamos la cuchara a los chiles. Vamos a. Yo te derrito la mantequilla. Que la sácame el tuétano. No, ¿qué pasa, compadre? Chinga. O sea, güey. Yo también ya te he extrañado, güey. O sea. Cuchara de madera. Seguro se puso rojo, Checo. Y no está tomando vino. Vamos a clarificar aquí la mantequilla, compadre. No le hagan caso a este cabrón. Claro, compadre. Es puro amor de amigos. No, ya sabes, compadre. Ya sabes que no hay problema. Take it easy. Ya te hablaron allá, sonó el ruido. Sonó la campana. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, compadre? Derritiendo mantequilla, compadre. Es correcto, ahorita lo hemos hecho al bowl. Ajá. Vamos a echar tantito aceite de oliva y vamos a aventarle lemon pepper. Sí. Con ese menjurje vamos a bañar el... ¿Cómo le decías cuando las cortas? A los ramilletes. Ramilletes. De coliflor. Los ramilletes ya precocidos. Bien precocidos. Están, les digo, no están totalmente recocidos. Si se fijan, está todavía durita, no se deshace totalmente. Pero eso es lo que buscamos, que sí esté más o menos. No te preocupes, compadre, está controlado aquí. Ahí va. El pasito. Bien importante que no se queme la mantequilla, ¿verdad? Porque le da un sabor completamente diferente. Sí, la mantequilla quemada sabe muy peculiar, raza.
Y es muy fácil que detectar. Sí, que se queme. Ojo, mantequilla, no margarina. Ah, bueno, recomendación de enrasados, siempre traten de utilizar mantequilla natural. ¿Qué me refiero? Que sea totalmente de vaca. Es correcto. Este, que no sea margarina. Sí le cambia el sabor, aunque ustedes no crean. Los tiempos y las temperaturas de cocción son diferentes de la mantequilla y la margarina. Y esto, compadre, esto ya está. No lo voy a derretir totalmente porque ya está el sartén caliente, compadre. Si la dejo, se nos va a quemar. Pero bueno, pues vamos entonces a echarle para allá. Ok, entonces voy a dejarlo aquí, compadre. Ya con la misma temperatura que tiene el sartén se va a acabar de... Es correcto. De cocinar. Échale para allá. Ahí está, entonces vamos a echarlo aquí. Una, dos, triqui. Ahí está. Voy a echar tantito aceite de oliva. Vamos, échale aceite de oliva, compadre. Tantito entre comillas, ¿verdad? Sí, sí, sí. El mero. Déjame empezar a mover, compadre. Y ahí te va el lemon pepper, compadre. Ay, yo decía, ya se congeló aquí. No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Échale, échale, échale. Échale, compadre, échale. Ay, mero. Entonces, ¿qué queremos? Ahí está. ¿Cuánto lemon pepper? Son más o menos... Esta es una coliflor, una cabeza de coliflor medianona, no muy grande, pero tampoco está chiquita. Esas son dos cucharadas. Tres cucharadas de lemon pepper. Y tenemos aquí la mantequilla. Si se fijan, ya no está la mantequilla completa. Es ya correcto. Ya está deshecha. Entonces, aquí ya con esto aprovechamos. ¿Y qué vamos a hacer? Échale. Échale aquí. Ahí va. Voltealo para allá, compadrito. Para que se vea. Y luego vamos a hacer el... Tú te lo sabes mejor que nadie, compadre. Échate el movimiento sexy. El shakey, 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 shakey. Ahí está. Ah, güey. No, esa técnica. Imagínate si fuera chef. No, hombre, cállate la voz. No, esa técnica holandesa. ¿Dónde la aprendiste tú, compadre? Esta fui a Alemania, un curso. Fui a Alemania un curso ahí de... No, ya no. Ya se hicieron ojo, compadre. Entonces, bueno, ahí está. Entonces ahora, compadre. A ver, ¿cómo quedaron? Chémelas. Ah, qué güey, qué chulada, güey. Qué bonito. Qué chulada, güey. Chile, qué chulada, güey. Saludos a Morelia, compadre. Nos están viendo ahí en Morelia, en Michoacán. Échale, también hay raza de Cuautla Morelos, güey. Que ahí Cuautla, traemos un proyectillo ahí que hay que platicar. Pero saludos, mira, desde Quintana Roo, saludos, compadre. ¿Tengo las pinzas? En su mandil. Disculpe usted. Mira nada más. Bueno, ahora sí vamos a ponerlas aquí. Dicho, ahí es Julia. Si nada más así, raza, vea nada más el color que toma. Sí, güey, así ya le quiero dar la mordida, compadre. De hecho, ya se la puedes dar. No, ya pero... Está cocido. Ya está cocida. Ahorita. Entonces, bueno, en este punto, ¿qué hicimos? Es una charola galletera común y corriente que puede tener su esposa, su novia, en su casa, su mamá. Vamos a repasar la recetita. La embarramos con mantequilla por abajo y ahora sí, compadre, ¿qué ingredientes tenía? Lemon pepper, mantequilla derretida y aceite de oliva. Se chingó. Ahí. Vámonos. ¿Qué sigue? Harina, compadre. Préstame la harinita. Le vamos a espolvorear harina. Vamos a espolvorear harina nada más para darle ahí un poco de calor y un toque ahí medio coquetón. Ahí les va. Harina de... Y en el inter, esa harina voy sacando de trigo. Los tomacos. Sí. Échame la Weberkan, por favor. Pues ahí está, compadres. Qué belleza. Estamos. Ahí está ya. Ahí estamos en vivo. Mira. Vamos a para acá. Vamos a dejar que reposen aquí un poquito. Mira nada más, compadrito. Mira nada más. Nada más esa belleza. No puede ser. Mira. No. Qué belleza. Mira nada más. Ahí están, mira. Aquí. O acá. Mira nomás. Ahí está, donde quiera se ven chulas. No, hombre. No me la cierres, compadre, no me la cierres. Sí, viene para acá, viene para acá. Tierra. Bueno, vamos mira nomás. Esto es lo que les decíamos. El huesito queda así quemado
por consecuencia de que lo estamos haciendo en directo y queda a juego directo. Pero si no quieren que se vea así, por tema de estética o presentación, nada más le pones aluminio alrededor y listo. Ahí pero esa... pues aquí vale madre, ¿verdad? Aquí nos importa la proteína. La proteína, ¿no? Qué chula. Viene para acá. Pues bueno, Raza, a ver, vamos a retomar. Ya tenemos aquí nuestros rabilletes de coliflor. No vayas a tocar esto porque te vas a perder. Ok, ok. ¿Qué hice? Nada más les espolvoreé harina, compadre. Aquí. Y pues ya lo que tenía, la mantequilla, el aceite y el limón pepe. Pues todo esto así como está con la mantequilla, vamos a tratar nada más de esparcirlas lo más posible para tratar de que agarren la mayor cantidad de calor entre ellas. ¿Le echo más harinita o no, compadre? Pues si quieres echarle otro poquito, compadre. Es que hay unas que como que no. Es que sabes que las está absorbiendo... No. A lo mejor es así la técnica que se maneja uno así ya con unos tequilas adentro. A ver, sí. Eso es que ya con el tacto ya no te da el ¿cómo es? El pulso de maraquero, compadre. El pulso de maraquero. Échele. Bueno, ahí está. Ahí estamos. Raza, ahí está ya. ¿Qué va a pasar? ¿Fuego indirecto? Nah. Al asador. Indirecto, ¿eh? Indirecto, raza. Y vamos a tapar. Vamos a darle unos 10 minutitos, 20 minutitos. ¿Me parece mi trapo, compadre? Gracias. Ahí va. ¿Usted cómo va por allá? Elio González, saludos desde Quintana Roo. Perro, ¿por qué te fuiste? Dejaste la bebecita, nambe, puro show tú. Ya te veo ahí, ahorita yo debes estar pegado en el Xbox, compadre. En el Xbox debes estar pegado, ¿qué te haces? Bueno, dice Dulce Ruiz, hola compadre, mucho gusto. Abimael Ochoa, gracias por tu like, compadre, los extrañamos, hace falta vernos por ahí. Dice Mario Alaniz, compadre, saludos, Fede, se ve buenísimo, compadre. No sé si te conoce. ¿No? Saludos, carnalito. Un abrazo, estamos todos los sábados, 2:30 p.m. en vivo, en directo, recetas para la raza. Entonces, vean nada más, ahora sí, vénganse para acá, raza. Vamos viendo. Vean nada más el término, el color, de cómo quedó. No, pues el término todavía no. El término todavía no, porque todavía no acabamos. Pero vean nada más el colorcito, ya está reposando aquí. Y yo creo que para que ahora sí le ponemos un poquito más de carbono, con eso nos lo aventamos, mal sellado. Yo digo que... Un poquito más, le echas unos dos pedacitos. ¿Tienes todavía o no? ¿Qué, güey? A Campirano, compadre. ¡Sobre carbón, señores! No, es un carbonazo el de Campirano porque tiene piezas grandes, güey, lo que me gusta. Pero bueno, entonces voy a sacar tantito las cebollitas, sí. Cambray. Vamos a poner aquí. Ahí van quedando, es meramente adorno ese pedo. Entonces no hay pedo. Vamos a echarle un poquito más de carbón. Ahora, vamos a echar unos pedacitos porque ya llevamos 2 horas con este carboncito. Y para algo indirecto estaría al 100, ¿no? Sí. ¿Lo que es acomodar antes, compadre, o...? Claro que hay que acomodar antes. ¿Dónde vas a querer la lumbre? Pegada de aquel lado, compadre. Pegada de aquel lado. Entonces vamos a mover carbones de aquel lado. Déjame unos pedacitos para que se lo eches arriba, compadre. Vamos a echar los grandes. Échale. Con la sumero, compadre. Esos carbones, pedazos. Exactamente, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 7 piezas, compadrito. Completitas, compadre. Con eso tenemos. Vamos a quitar este. El locote, compadre. Sí, quítale. Sí, porque se nos va. Quito ese, se va a humear. Explícales para qué es eso, compadrito, este aprovechando. El locote tiene el carbón, es un iniciador natural. Trae, normalmente trae aceite ahí de los árboles, normalmente es de pino, del aceitito ahí donde viene la parte central. Entonces esto ya, ahí está, compadre, ¿no? Saludos a son mi... También. Dice Dante, sí, salicita con un Don Julio 70, compadre. No, ¿cuánta, compadre? Mi compadre. ¿Quién dijo? ¿Dulce? No, Dan de C. Dan de C, ¿dónde está? Pues que mande la foto, a ver si es cierto. Salucita, ahí estamos. Y luego dice por ahí, pregunta Iván Vázquez Méndez, ¿cómo recomiendan hacer esas cebollas? Compadre, te voy a dar un tip ganador, que es otra receta. Sí, no,
Caldo de pollo, polvo, limón, sal, pimienta, compadre. Y las pones así como que a macerar y luego ya que las tengas así maceraditas, las avientas a un sartén. Depende mucho. Ajá. O sea, tanto en cebollas, como alitas, como cortes de carne. Si haces un sazonador antes de, bueno, depende mucho el tiempo que lo dejes, güey. ¿Sí me explico? O sea, si dejas algo en una bolsa, si dejas algo sazonado antes, lo metes al refri, lo dejas a lo mejor un día, lo dejas horas, va a tener un sabor muy diferente a que si haces una salsa ahí, lo impregnas, lo dejas 30 minutos y lo pones. Yo para estas cebollitas, a mí me encantan así, quemaditas por fuera, le cortamos la puntita, hacemos un agujerito, le echas medio limón, sal y para adentro, güey. Está espectacular. Hay raza que les pone mantequilla, hay raza que les pone Nor Suiza. Pues hay de todo, hay para todos y de todo. Caldo de pollo, compadre. Caldo de pollo. Yeah. Ya, metiendo goles aquí. Nor Suiza, me debes dinero. Bueno, a ver, dice la raza por ahí. ¿Se puede colocar el carbón nuevo así solamente o hay que esperar a que se haga brasa? Bueno, mira, nosotros pusimos esto, ¿por qué? Échale un ojo para ver. Mira, acabamos de echar carbón nuevo, pero ya había brasa. Sí. Y ya está agarrando otra vez, que va a empezar a bramar. Ahora, ¿por qué echamos carbón, compadre? Porque lo que vamos a hacer ahorita, compadre, es calentar un sartén. Ya no vamos a echar nada. Tenemos que sellar, ¿verdad? Ajá. Recordemos que algo muy importante. Siempre que vayas a hacer carne asada con carbón, siempre busca que el carbón esté de color gris antes de poner tus cortes. ¿Sí? Sí. Así como dice el compadre, no es recomendable. Todavía está tronando, todavía está generando los gases de lo que viene siendo el encendido de la lumbre. Pero sí puedes usarlo, por ejemplo, en este sentido, como ocupamos la flama. ¿Por qué? Porque vamos a poner... Vamos a sellar nuestros cortes de carne. Los tomahawks eran... En costra, llevan costra, compadre. Indirectos, aparte. Vamos a hacer costra y vamos a hacer sellado inverso. Entonces, por eso tenemos aquí... Queremos aprovechar en estos momentos la flama que tiene el carbón para calentar nuestro sartén. Se calienta totalmente. Pero agarró en chinga, ¿eh? Sí, no, sí, compadre. Entonces, ya ahorita, ¿qué vamos a hacer, compadre? Ahora sí, pásame la pastita de chiles, compadre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Déjame pegarle al Bob Rose. No puede, güey. Es que la otra vez casi se me sale todo el pinche carbón. Bueno, es que hay que quitar este. Quita ese y ahora sí. Ahí está. ¿Le quito ese también? ¿Lo vas? No es necesario. Pásame la brochita, compadre. ¿Qué tal huele, compadre? Con cucharita, lo que quieras, compadre. Te lo vas a llevar, ¿eh? Te voy a poner una cucharita. Y la brochita. Y una brochita. Ah, güey. Es que, güey. ¿Qué te puedo decir, compadre? No, pues, dime que me quieres. Dime que me quieres. Me a ver, espérame, vamos a contestar nada más una última pregunta. Dice ahí por ahí, sí. Aguas con lo bueno que está, pero de aquí para acá. Ajá. Dice por ahí, esta misma, Cintia Guadarrama pregunta, ¿esta misma forma de preparar el coliflor queda con el brócoli? Sí, puedes utilizarla también, digo, son sabores diferentes de las verduras, pero realmente puedes utilizarla con calabaza, con brócoli. Sí, o sea, al final es el menjurje y la salsa que estamos haciendo. Exacto, vamos a echarle una hoja. Queda, nosotros la recomendamos en la coliflor. Vean nada más el dorado que están agarrando, compadre. Ahí va, No, está, compadre. Primero. Ahí va ya. Unos 5 minutitos más. Ya está aquí nuestro sartén. Preparándose a... ¡Ay, saludos a Mayito! ¡Mayito! ¡Saludos, compadre! ¿Dónde andan, perros? ¿Dónde andan? A ver... Bueno. ¿Cómo va la cosa? Ahí va acá. Ahora sí, échamelos acá, compadre. Vamos a pegarle al Bob Rose. Pero sin albur, ¿verdad? Compadre? Sin albur. Échame la cámara para acá. ¡Qué hermoso! Vamos a echarle generosamente, raza. Generosamente. Queremos hacer una costra... Madre. Ahí va, ahí mero. Next, échale al otro, compadre. Aquí Bob Rose se me queda corto, compadre. ¿Es el del afro? Sí, el del afro. Qué mamá, güey, aprecio, güey. No, pues en paz descansa, compadre. Lo recordamos. Hasta eso lo recordamos.
Ahí va, échale. Sí, tiene que quedar bien nutridito, compadre. Así con nuestra costrita de chiles. Ahorita le damos vuelta, compadre. Vamos a ponerlo. Ahora échale acá. Ahí va, ve nada más. Y bueno, le pusieron ahí lo que te vas a perder, Mayita. Ve lo que te estás perdiendo, compadre. No, 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 no. Espectacular este pedo, güey. Qué extraño venir. No, no, no. ¿Vuelta, güey? Vuelta, compadre. Aquí por el cantito, pero... Bueno, échale aquí. Mira nada más. Mira nada más, compadre. ¿Le recordamos a la raza que tiene el mejurje? Por favor, compadre. Échale. Tiene chilito, morita. Tiene chile, guajillo, morita, guajillo y... Y de árbol. Eso, compadre. ¿Qué más? Y luego trae tantitos ajos. Trae tuétano, no, me trae un cagadal. Trae... Le estás deshaciendo el hueso, compadre. Trae un chingo de cosas directas al corazón. No, compadre, no, no, no. Realmente son chilitos, especies, sal y pimienta, compadre. Es todo lo que trae. Las especies son... Es la pimienta nada más, compadre. No le pusimos más. Ajo, cebolla, chile guajillo. ¿Qué el otro que compadre? Chile guajillo, chile de árbol y huele, moritas. Huele. No, compadre, me gustaría que olieran. ¿Y eso qué? Es una belleza, compadre. Probarlo. No, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Chile, compadre, aquí a la vuelta. Que no se nos olvide acá. Falta uno. Ahí está, compadre. Para la orillita acá. Sí, sí, acá, acá. Échale, échale. Queda mucho, ¿eh? Bueno, ahorita le echamos. Tú no te preocupes, échale. Ahí está, échale acá. Ahí está, compadre. Ahora ya está, ya que estamos listos, ya dejamos reposar, ya están listos para hacer la costrita. Dice por ahí que le echamos sin temor, Dan, sin temor, dice. ¿Sin temor? ¡Chale! Dice, aprendiendo a cocinar con ustedes y un tequila al lado en Quinza Miguel, un club de fans. Muchas gracias, Dulce. Ya saben, un saludo por allá. Dulce, pero ayúdanos a hacer el club de fans, ¿verdad? Dice Jorge Villanueva Díaz, ¿cómo puedo saber las porciones de los ingredientes, compadre? Ahorita ahí en nuestras redes sociales están... Vienen exactamente las cantidades. Obviamente aquí hacemos un poquito más por tema de producción y vamos a comer todos. Pero ahí viene, si son dos tomahawks, hay que echarle tantas cucharadas... Tanto de esto, tanto del otro. Entonces, no. Sí, sí viene porcionado. No, no te preocupes. Y si no, compadre, tienes cualquier duda, escríbenos, mándanos un inbox y yo personalmente te lo contesto, compadre. Yo mismo te lo contesto. Cualquier cosa que tengas, compadre, ahí te lo echamos. Tú no te preocupes. Bueno, compadre, ahora sí, ponme aceitito, compadre, tradicional. Tráeme aceite. No, 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 tradicional, compadre. Vamos a darle una selladita. Se va tantito aceitito. Echa agua porque va a estar mamando, compadre. Yo sé, yo sé. Sí. Te fuiste muy alto, compadre. Cuidado, cuidado. Bueno. Ahí mero. Espérate. Entonces ahí tenías una brochita, dale una embarradita rápido, compadre. Tú me quitaste la brochita. Ah, él la trae, él la trae. Oye, y ya está en corto. No, ahí está. Una. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ya lo andaba haciendo cowboy, compadre. Bueno, una. Dos. Tres. Y no más. ¡Bravo! Mira. Y hay que abrir el restaurante, mi check. Vamos a poner tomahawk con la costra de chile. Ancho. No, no trae ni chile ancho, compadre. Ya sé, compadre. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a darle unos dos minutitos por lado, compadre. Nada más queremos que se caramelice. Está muy, bravo. Bueno, pues a ver, vaya calándole, compadre. No, sin miedo, no me diga, usted revíselo. Solamente queremos hacer costra. Ahí está, ya nada más. Costura. Échale tantito, échale. Le echamos más, compadre. ¿Cuál es el problema? Para unas dos, tres pasadas. Órale, órale, va. Chingue de madre. Lo que nos sobra son. No me presole. No me presole. Me presole, patrocinemos. Échale ahí.
aceitito que más. Mira nomás, qué hermoso. Y ya los podemos ir retirando, man. Sí, sí, sí. Ya, ya hicimos la costra de chiles, ahí está. La una y lo metemos. Aquí mismo, compadre. Aquí mismo al cabo tiene todo el juguito de la carne y los chiles. Tú lo pones, yo cambiamos. No, no, no puede ser. Señores. Ahí está, compadrito. Ahí está. Hacemos cambio, echa un poco más de aceite ahí, compadre. Pásame pásame una pala ahí de metal, compadre, para limpiar la de madera. No. Las que usamos para los taquitos, compadre. Sí, es que esta lo estamos usando como plancha. Sí, eso ponlo aquí a un ladito, compadre. Me lo pones en taquito. Ayúdame a ponerlo. Que si está tomando. Ahora. Vamos a morir otro tipo. Ahí está. El que sigue. Échele. Ahí está. Ahí va, compadre. Toma eso. Primero, chile. ¿Querían flameada, raza? Ahí está, raza. Ahorita, el último, compadre. Cuando te quiero. Eso, compadre. No. ¿Qué estamos hablando, señores? Esto hay que hacerlo bien, raza. Hay que hacerlo bien, ya saben. Lo que te podía mencionar. Aquí me siento como el que es más verga de Monterrey. No te siento, compadre. Eres. No, es que somos aficionados. Si fuera chef, estaríamos cobrando. No. Todo esto lo hacemos por la banda. La banda es la que manda, compadre. No le estoy de robo. Va para afuera, next. Next. Ah, huevo. Fíjate que fuiste a hacerte recién salido. ¿Limpias? Sí. ¿Toma? Bueno, si pudieran oler, raza, lo que nos estamos echando aquí, compadre. Lo que nos vamos a comer aquí. Quítenme el hueso. Quítenme el hueso este. Ahí voy. Ándale. Ahí va. Échale ahí, compadre. Te quiero. No. Échale primero el aceite y luego el te quiero. Ahí está. Ahí va, listo. Prepara el te quiero porque se va a venir, compadre. Espérense, espérense, ¡Échala! Ahí para la raza que nos pidió, que quieren que... ¿Tequilazo? Ahí está. Mira más. Esto sí es contra. Con te quiero. Espérate. ¡Ah! Échale. Hombre. Aquí lo que la raza quiere, la raza manda, compadre. ¡Ah! ¡Hombre! Ahí está. Esto ya no es contra, está borracha. Ahí está, compadre. Aquí lo que ustedes quieran, raza, es lo que hacemos. No se preocupen. Ahora sí, compadre. Los lateralitos. No. Qué chula, ¿sí o no, compadre? ¿Sí o no? No puede ser. No puede ser, señores. ¡Estamos en vivo! Mira. Esto, bueno, es que no se ve como no, esta costrita, hijo su puta madre. Ah, sí se ve rojita, compadre. Sí, ahí está. Vamos a poner la inversa.
quiero más. No. Empieza aquí, por favor, Raza. Spectaculation. ¿Esto dónde lo puedo poner, compadre? Ya también, ponlo aquí a tu tito. Toma. No, así no, compadre. Tienes el guante, compadre. Ahí voy. Lo voy a poner lejos, por favor. Mira nomás. Pues si quieres pagarlo, compadre, lo pongo acá. Lo voy a poner doble. Ah, bueno, trételo para este lado, blanquito. Ahí va, vámonos, mira. Su madre. Qué chulada, señores, bueno, qué más. Chulada. Pasen comentarios, ¿cómo se ve? ¿Qué se siente? Bueno, Raza, vamos a dejar esto que repose un momento. Pásame papel aluminio, compadre, por favor. O otra charolita de estas para ponérsela encima, así entre abiertita. Bueno, aquí está. Así al cabo no queremos que se sube totalmente, queremos nada más hay que repose poquito. Vamos a dejarlo reposar por aquí. Bueno. Déjame nada más la tabla, lo demás va para afuera. Antes de presentar, compadre, vamos a hidratarnos un poquito. Órale, échale, compadre. Yo saco. Échame la promo. Yo saco mi boiler, compadre. De Super Miller. Mira, es que qué bonito se ve ahí el Miller Lite. Y no más, ahí no más. Oye, ese buche también llora, lujete. O sea, es para que no digan que nomás ustedes hidratan, compadre. Yo también traigo mi bebida ahí. Hidratadora, compadre. Bueno. Oye, compadre, acá las coliflores están. ¿El coliflor qué onda? No, ven, ven, ven. Se nos quemaron los coliflores. Nada de eso, ven nada más, compadre. Ven nada más el color, compadre. No mames, de hecho, ya este de aquí, compadre. Pásame la Super Bowl. Mira. Échalo. ¿Qué es la webcam? Aviéntalas para acá, compadrito. Espérame, déjame agarrar un guante, compadre. Vamos a hacerles. Ah, güey. Mientras aviento este pedo, hay que hacer el. Luego el aderezo. En corto preciso. Y en aquí, Raza, vamos a rescatar la mantequilla que nos quedó. Nada más el color. ¿Ya lo vas a usar, ¿no? No, ya tápalo. Cuando quieran apagar un carbón que esté así, Raza, cuando quieran apagar ya un carbón que esté bramando, vamos a ponerle la tapa y vamos a tapar todo tipo de oxígeno, tanto por dentro como por abajo. ¿Y esto, compadre? Se va a ir apagando poco a poco. Ve nada más, compadre. Entonces, ve los colores, compadre. No. Aviéntate tú aquí, compadre, me voy a hacer rápido el aderezo que vamos a usar para chopear nuestras. Es el tuyo. Sí. Mira, aquí va rápido. Estamos usando la salsita Red Hot original. Esta sí la muestro, compadre, por sí. Sí, esta la venden en Sigma Hot Sales. En Sigma, la venden en centros comerciales, todo el rollo. A verla. Entonces, perdón. A verla. Es esta. Okay. Es buenísimo. Uno de los cuadrados. Entonces, lo que vamos a hacer es. Déjame la agito un poquito. Y ahí va. Buenas tardes, Enrique. Ahí estamos. Ahora sí vamos a hacer el shakey. Ay, güey, está pesado. Vamos a dejar 5 minutitos que agarren saborcito y en ese inter, bueno. Yo me voy a encargar de hacer, pues, que la zanahorita y que el apio, lo que ponen, ¿verdad? Sí. Mientras mi compadre Checo, aquí, vamos a estar haciendo, échale para acá, el aderezo para este pedo. Ahí les va.
Véngase para acá, compadre. Vamos a hacer para el aderezo de nuestras coliflores una aderezo de coco, cilantro y jalapeño. ¿Ok? Vamos a empezar con una cucharadita de azúcar. ¿Sí? Yo aquí tengo 4 chiles jalapeños troceados nada más, con semilla, todo así parejo. Vamos a jurar que no van a picar. Sí. Vamos a echarle medio manojo de cilantro, raza, con todo y la colita. Aunque ustedes no lo crean, aunque se vean feitas las colitas, pero en las salsas es de lo que más le da sabor. Vamos a echarle 2 limones sin semilla grandes. Sí. Ahí va. Una. 2 limones. Pueden usar limón tradicional, no pasa nada. Digo, aquí yo me gusta eso porque exprimo menos. Y aparte da un sabor menos ácido. Lo da un poco más frutal. Vamos a agregar después de esto sal y pimienta, que yo lo que voy a usar es usar nuestras sales de 5 pimientas. Ahí va. Dice el club de fans que no se desperdicie el tequila. No, ¿cómo se va a desperdiciar ese tequila, hombre? Aquí. Ahorita lo que se echó no lo vamos a comer, mijita. No. Y vamos a agarrar. Yo aquí tengo leche de coco. Hay una ahí que dicen por ahí que es calú, algo así. Bueno, pueden usar de ese. Calagua, ¿no? Esta es leche de coco, raza. Vamos a echarle más o menos ahí una media taza. Ahí está, más o menos. Ahí memo. Un chorrito más. Ahí está. Y vamos a agarrar vinagre blanco, raza. Y vamos a echarle unas 2 cucharaditas. Ahí mero, raza. ¿Sí? Y sal. Sal de 5 pimientas o sal y pimienta. ¿Cuánto? Pues unas 2 cucharaditas. Ahí está. Todo esto así. Vamos a licuar nada más. Así en frío. Listo, por ejemplo, ahí la raza, mira, no te voy a dejar mentir. A ver, por ejemplo, ahí nos pregunta Araceli, dice, a ver si luego hacen un aderezo agridulce para que los que no nos gusten la salsa de alitas. Bueno, comadre, este aderezo que está aquí, este de coco, es perfecto para lo que tú dices. Ven para acá, producción. Con ustedes. Con Charlie. Ustedes, Charlie. El catador oficial de enrosados. Está picoso, pero picoso, sabroso, ¿verdad? Buche de ojo lloroso. Buche de ojo lloroso. En un paréntesis, antes bueno. De que pruebe. Ya, pero ¿qué? Es que todos los putazos que se están escuchando es porque, mira, los putazos. Estamos haciendo acá el apio, las zanahorias, y la estamos haciendo en vivo, en vivo, en directo. Seguimos con mi compadre Checo. Vamos a echarle acá porque ya me dijeron que está picoso. Vamos a agregarle un poquito más de caluga. Salió corriendo. Pero bueno, salieron bravos los jalapeños. Salieron bravos. Pero bueno, ya con esto vamos a matar. Pero ¿qué tal? Listo, compadre. Bueno, a ver, déjenme nomás leer. Dice, a ver si luego hacen. Esta es la salsa agridulce perfecta para las alitas. Cuando no les gusten las alitas, la salsa de alitas, esta está perfecta. Su nivel de acidez se equilibra porque es agridulce.
por la coca y la cucharadita de azúcar que le pusimos. Enrique Narváez nos pregunta que se ve sancionado, que espera que el video es por aquí para verlo después de un principio. Compadre, lo puedes ver ahí aproximadamente unos 30 minutos después de que acabe la producción. YouTube. En YouTube se, ya se queda completo. En Facebook subimos el mismo video, se queda y se aparte se sube el martes o miércoles un resumen de la transmisión. Y ahí puedes ver todo. Los ingredientes por ahí los acaban de compartir. Y si no, es nuestra página de Facebook, ahí viene todo. Saludos a Ana. Saludos a Ana. No, acá. También, dice, ¿qué salsa es la que va en la coliflor? Van las dos. Este es una salsa, enséñala, compadre. Una salsa para alitas. Échale. Sí, esta la hicimos con la salsa para alitas Red Cut original, que nos gusta mucho en lo personal. Sin embargo, antes de esa salsa echamos mantequilla, aceite de oliva y lemon pepper. Posterior a esa salsa, o sea, puedes echarle la que te guste, pues. Entonces, esto ya lo tenemos nosotros listo. Ya tenemos aquí el apio artesanal y la zanahoria artesanal que me aventé. Y ahorita la vamos a presentar junto con los tomahawk y su aderezo mamalán. Aquí está el aderezo ya, compadre. Ya. Entonces, ahorita vamos a armarlo. Vamos a armar el platito. Vamos a armar el platito, compadre. Pues vamos a poner, compadre, en el centro el aderezo, compadre, ¿te parece? Y ponemos... Sí, sí, sí. Claro que me parece. O vaciame aquí el bol completo, compadre, y le hacemos el huequito en medio. No ocupas. No, es que lo quiero vaciar para que quede así. Maniobra. One, two. Eso. El uso del azar, dice Checo, sube la receta, compadre, los vamos a subir todas, compadre. Ahí está. Vean, mira, no es mentira, raza, vean. Aquí los colores. Sí, muévele, vamos allá un poquito. Pero... vamos a hacer el espacio. Lo vamos a poner en el centro. Y luego. La esta. Es que esto es. A mí. Pura mamila. Así, compadre. Sí. Quita esta, chica, su madre. Nomás porque así los ponen todos lados. Pero pues. Para que no digan que no, es más, déjame agarrar uno de estos y de una vez, ahí se ven, compadre. Bien, este ahí va. Pero ahora sí, la estrella, papá. Ahora sí. Te doy el honor, compadre, no has venido en 3 semanas, te doy el honor. Vamos a partir. ¿En serio me das el honor? Te doy el honor, compadre, adelante. Va a llorar, sí, güey. Se va a hacer que le va a dar el buche. El buche de ojo lloroso. Sí se ve, güey. Enrique Navares, saludos desde Santa Catarina. Saludos, Enrique. Mira nomás. Bueno, ya reposaron nuestros. Mira nomás lo que traemos aquí en el morral, papá. Aquí sí traemos morral. No, güey, qué bonito, güey. Ok, échame la tabla, compadre. Ahí la tienes a un lado, hombre. Te la dejamos. Madonna. Te paso la otra, la que quiero. A ver, ahí va. Así que... vamos a poner esta acá. Te la pongo acá para que no se caliente. Al lado de tu tequilero. Dios. Pásame un pinche cuchillo, el más filoso que tengas en el mundo. Yes. No te ibas a quedar con las ganas. Dale, compadre. Te merece. Ven. Échamele, espérate, no te limpies, compadre. Ven. Échale la cara. No, güey. No. Ya nos extrañas, ¿verdad? Dice, pregunta, ¿a las coliflores puedes ponerle queso gratinado? Ya sería mucho. Sí, puedes ponerle queso gratinado, ya es cuestión de gustos. Queso parmesano también, la boca, que gusta. ¿Qué tal? No les puedo explicar, güey. El Joker. No puede ser. A ver, pásalo, no puedes poner, güey, por ahí está el bote atrás. No lo voy a tirar porque yo sigo. A ver, pásamelo. Yo me lo quiero seguir chingando. Aquí ponlo, compadre.
Bueno, una servilletita, compadre, ¿me regalas? Claro. Bueno, este fue el que le quitamos el hueso, ¿ah? Límpete la boca. Este fue el que le quitamos de hueso. Este lo voy a partir acá, tipo salvaje. Ajá. Sí. Y esto lo vamos a poner de adorno, ¿va? Sí. Bueno. Ponte el término. ¿Quién nos preguntaba por los términos? No, no puede ser. Señores, no puede ser. No usamos termómetro. No puede ser. Puro ojo. No sé cómo se ve en la pantalla, compadre, pero... A ver, pégale. No, no me lo tires. Ya, perdón, no soy tan experto, ¿eh? No fuiste el segundo curso de Salve. Yo creo que este te sobra, compadre. No, güey, no mames, güey. No mames, güey, a chile. ¿Cómo se ve? Perdón. Inclínelo porque no se ve. Hacia acá, güey. La tabla. Bueno, está bien. ¿Así o qué? Ajá, mira, y abrirlo un poquito. Mira. No, güey. Mira, ahí te va. Es que, güey. Te voy a volar un cachito para mostrar el término. No puede ser. Esto, chiquito. Ahora no. Échale. Vean, raza. Pero, ¿cómo se ve en la pantalla? Es que aquí se ve muy bien, güey. No, pues ahí lo tiene, compadre. Ahí está. No mames. Ahí está. Ahí enfocó. Y a puro pulso, ¿ah? ¿Eh? Sí. Es un término al punto, compadre. No, compadre. Y pues bueno, ya estando aquí, vamos a probar. A ver, échenmela. Así con estilacho. Jefe, te lo dedico, compadre. Papi. No, está bien ahí. No puede ser, pasan las cebollitas, compadre. ¿Aquí se ven todavía o no? Sí. Quítalas medio rapidito, compadre. Así que salga. Se ve despeinadito. Espérame, compadre. No seas ingrato. Pásame la chorlita. ¿Está? Sí. Bueno, hay que quitar todo alrededor. Hijo, su puta madre, ¿no? No, güey. Ahí está, así. Está la grabación, güey. Así. A ver, así. Esto es. Así nada más, mira. ¡Cúpame el calzón! Ahí está, compadre. ¡Bravo! Ahí quedó. No, qué chulada, señores. ¡Qué chulada, señores! Todo para ustedes. Échenle un ojo. Mi respeto, Checo, te quiero mucho. Para ya te extrañamos. Gracias, producción. Gracias, pelón. Al chile, no mames, güey. Está increíble este pedo, güey. Instagram, Facebook, todo. Vamos a darle un poquito de altura aquí a la tabla, compadre. Ahí está. No mames, güey. Bueno, ahorita probamos. Ahí está, raza, para que vean que sí lo pueden hacer, se puede hacer en su casa. Sí, compadrito, porque al chile, la raza que no vio, güey, quiero que vea, o sea, güey, no mamen, güey. No, raza. Te lo dijo y te lo cumplió, Fede. Pero, remato con un toquecito de sal, compadre, sin pimienta. Échale tipo check five. Tengo que echarle... Medio bote, compadre. Mira. 1, 2, 3. Dios. No. Ay, me voy a atravesar tantito. Dale. Chulada, señores. Nada más. Qué belleza.
¿Qué dice, ¿a qué temperatura se hizo ese Tomahawk? ¿A qué temperatura se hizo? Se hizo más o menos a 180 grados en el asador. Eso estaba más o menos entre 180 y 200. Fue a fuego indirecto, compadre. Lo hicimos todo a fuego indirecto, más o menos unos 20 minutos por lado, y se terminó a fuego directo sobre una plancha de acero. Le embarramos ahí el menjurje que hicimos, la costra de chiles, y eso fue. Así se hizo. Antes del en vivo pasas la receta así. Un día antes se publica todos los ingredientes y todo lo que se va a hacer. Y ya, para que si se quieren animar a hacerlo en conjunto con nosotros, lo hagan, no hay ningún problema. Y si no, posterior nos pueden preguntar por inbox, nos pueden enviar a redes cualquier pregunta y se lo hacemos, ya sea Facebook o Instagram. Dice, están de fotografía, muchas gracias, compadre. Lo sabemos, en especial mi compadre, el PS, es más guapo del grupo. No te creas, sí. Digo, la realidad de las cosas, compadre, es que si se fijan, lo hicimos aquí en la casa. Lo pueden hacer en su casa sin ningún problema. Ahí está. Dice, quiero probar a hacer el próximo con ustedes. Claro que sí, Noemi, lo puedes hacer. Te tenemos ahí los ingredientes para que lo hagas. Y bueno, dice que están de fotografía, compare lo que gustes, pero yo no me voy a dejar de ir sin probar. Yo también, no me voy a ir, miren. Compare. Este fue el que nos mandó Monte Shanique. Ahora nos mandó. Mariana, ¡Dame! ¡Tú tienes tu copa para allá! ¡Dame! ¡Tu copa! ¡Dame! ¡Ya te acabaste! ¿Por qué no me das? Para quitar tu... Pero poquito. ¿Tú me dices? Recuerden, ahí está. Pídelo por WhatsApp. Primero. ¿De qué es, Fede? Dinos, ¿puedes decirnos? Es un Malbec Merlot Cabernet Sauvignon. Bueno. El chile está con madre, güey. Malbec Merlot y un Cabernet Sauvignon. Aguas, puto. Saludita, raza. Gracias por venir, gracias por compartir, gracias por seguirnos. Estamos aquí todos los sábados en casa, raza. Dedito de Bob Esponja, compadre. Dedito de Bob Esponja, levanta el muñeque, por favor. ¿Fondo qué? No. Es que está delicioso. Sí, vale la pena. Muy sabroso, raza. Se lo recomiendo. Nos vemos, muchas gracias. Y pues ya saben, los queremos. Échale un pinche ojo nomás, güey. Ármenla en su casa, raza. Al chile la hicimos en vivo. No hay trucos. Dan, sí, mándanos un inbox. Sí, puedes preguntar por los mandiles, los kits de mochila, todo por ahí. Dice, raza, en ese escenario el señor Pepe Aguilar estaría genial. Ah, caray, no, pues... No, digo, pues claro. Claro, pero bueno. Entonces vamos a hacer un resumen. Es alitas de coliflor, búfalo, con un aderezo de coco, jalapeño y cilantro. Aquí sus guarniciones normales. Y por acá tenemos nada más y nada menos que la joya de la corona. Unos Tomahawk en salsa de chile, bueno, con costra de chiles secos, bañados y hechos a fuego indirecto con sellado inverso. Es correcto. Unas cebollitas para acompañar, como cualquier bonita carne asada. Un buen vino de Monte Shanique. Una buena cheve. Una buena carne. ¿Qué más queremos? Carne de Sigma Food Services. Señores. Saludos. Nos vemos. Un abrazo. Siguiente sábado. Un abrazo. Bye. Ah.